al ver quemas de llantas, enfrentamientos, balaceras. No hallábamos por dónde cruzar para poder llegar a nuestras casas. Y fue una situación muy terrible que yo creo que no es como lo pintan algunos medios, que fue una situación pacífica, fue una situación violenta. El día ya 20, pues nosotros hicimos una caminata, también con esas características de llamado a la paz, y la oposición golpista pues también hizo un llamado pues a una movilización bastante agresiva, donde se combinaron algunas acciones de carácter terrorista, es decir, de agresión física, agresión inclusive hasta armada a través de bombas molotov, de armas de fuego, de atentados pues prácticamente contra las instalaciones físicas de la alcaldía aquí en el centro de la ciudad. Nosotros en realidad lo único que hicimos, ¿verdad?, prácticamente fue defender estas instalaciones. Realmente nos llovieron, nos cayeron con bombas molotov, con balas, con piedras, con todo lo que tuvieran a su alcance, pues, ¿verdad?, estas tres instalaciones y más. Hubieron intentos de quemarla. Tuvimos un enfrentamiento más o menos de unas 8 horas, ¿verdad? Más o menos desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta ahora, y todavía se quedó pues en ese vaivén defendiendo las posiciones institucionales pues que teníamos. Prácticamente estábamos posesionados defendiendo pues nuestras instalaciones, donde ya sabemos que maneja toda la documentación de un municipio, o sea, la memoria histórica de un municipio, registro civil, catastro, todo lo que es control de negocios, etc. Son instituciones establecidas por el Estado de Nicaragua que en realidad no sabíamos en ese momento cuál era la intención. Pues prácticamente lo estaban haciendo un llamado de forma simultánea en todo el país para tratar de desmontar a todo el Estado de Nicaragua. Bueno, el día 20 reunimos toda la fuerza, teníamos el escenario ahí, había una caminata por la paz de Nicaragua, ¿no? Era frente al super el hogar, una caminata por la paz de Nicaragua, la oposición golpista estaba llamando a reconcentrarse frente al colegio de las monjas. Las orientaciones que recibimos nosotros era mantener el orden, mantener la seguridad. Nos orientaron que en esas actividades no podíamos usar armas de fuego, no podíamos usar armas de fuego, ni podíamos llevar bala viva. Los golpistas se fueron agrupando, trajeron gente de diferentes departamentos, trajeron gente de Matagalpa, trajeron gente de Jinotega. Parece que el personal que trajeron era como más organizado, porque ya venían grupitos con capucho. Bien, venía en medio del grupo, de repente andaba alguien con mortero, se fueron agrupando, pero como ellos no pasan hacia el norte, ellos deciden avanzar hacia el este, en dirección a la Panamericana. Llegan a la Panamericana y empiezan a avanzar hacia el norte. Nosotros decidimos hacer otra valla de protección de la Plaza Amigo Badea, 100 metros, 200 metros hacia el norte. Cuando estábamos haciendo la valla de protección ahí, ya eso ya fue por la tarde, nos empezaron a agredir. Nos empezaron a agredir porque ellos querían avanzar hacia la parte central, aquí hacia la alcaldía. Nos empezaron a agredir con piedras, con morteros. Nos autorizaron a utilizar gas. Hasta el momento no habíamos utilizado nada, ni nada, nos autorizaron a utilizar gas, tiramos algunas bombas lacrimógenas, pero era enorme la cantidad de pistas que andaban, eran miles que estaban ahí. No los pudimos contener, empezamos a replegarnos hacia el sur, siempre sin retirarnos, sino veníamos avanzando escalonado. Empezaron a salir varios compañeros
policías heridos. Amin Antonio Blandón, para un morterazo en esta parte, le fracturaron el maxilar inferior, sí. Los dientes se lo quebraron, él cayó inconsciente. Incluso cuando yo estaba cerca donde él cayó, yo pedí ayuda por radio, porque dije que nos lo habían matado, pues. Es decir, estaban preparados. No fue una cosa espontánea, sino que tenían preparado en toda la ruta que dice el comisionado hasta llegar pues al barrio Omar Torrijos, pues, ¿verdad? Todo lo que es San Pancho, toda esa zona ahí de la plaza, habían puestos de salud, puestos médicos, había comida y había zona inclusive hasta de refrescamiento de delincuentes que venían aquí, porque los que estábamos aquí, los compañeros que estaban, eran los mismos compañeros pues prácticamente, ¿verdad? Entonces había un desgaste, había una... Ellos tenían una fluctuación de gente que era la misma, pero tenían preparación. Nosotros no estábamos preparados, es decir, que salía herido, porque salió mucha gente herida de la alcaldía, de la policía, era el hospital San Juan de Dios. Era bien difícil, porque incluso ellos ya tenían tomado la parte del hospital y no nos dejaban ingresar a los equipos de socorro. Ese es un problema que nosotros teníamos que hacer lo que podíamos. Ya después de las 4 o 5 de la tarde, sí, ya se dieron incendios, como lo decía nuestro alcalde, de las motocicletas. Ya se dieron 3 conatos de incendio. Uno, como ya lo mencionaba el compañero alcalde, en la alcaldía, en la parte de las oficinas de cobro, ¿verdad? El lado norte de Estelí. Nosotros nos dificultó ingresar porque ellos, los golpistas, ya tenían, no daban pasada a los medios. Inclusive nosotros fuimos agredidos, nos quebraron los vidrios del camión, ¿verdad? Y nosotros aquí exactamente el semáforo de esquina noreste de la alcaldía, ahí fuimos agredidos, había más de 50 personas ahí y cuando estábamos cerca, unos 15, 20 metros o 15 metros, nos tiraron piedras. Ahí hay una fotografía donde se puede observar el camión de servicio para nuestro pueblo e inmediatamente le orientamos a nuestros bomberos que se tiraran al piso del camión para evitar ser agredidos. Gracias a Dios por la estructura que tiene el vidrio, no fue totalmente, como se dice, desbaratado o que haya perforado o que haya ingresado, más que todo las piedras hacia nosotros, y el personal que iba en la segunda cabina sí tenía que agacharse inmediatamente porque esos vidrios sí pasaron de paso a las piedras. Dentro de los bomberos tuvimos agresiones por parte de los golpistas, hubieron compañeros lesionados producto de las piedras, y ya llegando al lugar y extinguiendo el incendio propiamente de la alcaldía, con el apoyo de nuestros hermanos de la alcaldía, nuestro pueblo y nosotros, que inclusive tuvimos que entrar en arrastra, agachados para poder apagar el fuego porque nos estaban lanzando piedras. Para que no apagáramos el incendio. Aquí en la alcaldía municipal, después simultáneamente se nos da el otro incendio en la casa del Frente Sandinista departamental, en la segunda planta, donde también nosotros ingresamos hasta que logramos también apagar el incendio de la casa del Frente Sandinista, y de último tenemos el recreativo. Ahí nosotros agarró fuego también, nosotros también lo apagamos. Ahí trabajamos nosotros un total de 15 bomberos, ¿verdad? Movilizamos 3 camiones de bomberos, que el segundo vehículo le dificultó ingresar inmediatamente por las mismas situaciones que no había acceso para eso. 30 fueron los lesionados que necesitaban atención médica, ¿verdad? Es decir, de emergencia, pues, ¿verdad? Que no se podía ser atendido. Pero dieron más de 100 heridos, una cantidad bastante considerable de heridos. Casi toditos los policías fueron prácticamente heridos, bomberos aquí de la alcaldía, no solo trabajadores de la alcaldía, sino también había gente, pobladores y gente del partido que también defendían y venían a apoyar. Recuerdo que nosotros veníamos caminando por la calle central. En eso nos dábamos cuenta que había un grupo que se estaba tomando las instalaciones. Un grupo golpista, terrorista, estaba tomándose las instalaciones de nuestra plaza histórica. Comenzaron a levantar adoquines, barricadas, dañando nuestras calles, pues, donde circula el pueblo dignamente. Y comenzaron a tomar represalias fuertes
y agredir a otros ciudadanos que vivían en el sector y otros compañeros y compañeras que estaban en ese momento en el perímetro de la Plaza Parque, comenzaron a agredirlos con morteros, con bombas molotov. Cuando nosotros llegamos a la Plaza Parque nos chocamos prácticamente con la gente de ellos que ya nos estaban esperando en la Plaza Parque, y comenzó el ataque contra la Policía Nacional que nos estaba protegiendo a nosotros. Nosotros íbamos caminando, como decía Panchito, con globos blancos, con matracas, íbamos gritando, queremos la paz, queremos la paz, íbamos todos. Cuando vino la lluvia de piedras, la lluvia de morteros, incluso morteros que estaban preparados, porque un mortero te estalla y no provoca más que la onda expansiva, la explosión, pero esos morteros cuando explotaban, a nosotros nos atragantaban y nos escapábamos de ahogar, como que si fueran gases lacrimógenos. Y entonces yo recuerdo que me rescataron, me echaron agua en la cabeza para que no nos ahogáramos en ese momento, ¿verdad? Siguió el ataque. Mientras nosotros estábamos ahí, se vino toda la fuerza de la derecha a atacar la alcaldía. Cuando nosotros estábamos ahí, nos dicen, muchachos, están quemando la alcaldía. Entonces, con los grupos que estábamos ahí, nosotros, muchachos, también nosotros, vamos a defender nuestro centro de trabajo. Y sinceramente no teníamos ni con qué defendernos nada. Nosotros devolvíamos las piedras que ellos lanzaban a la alcaldía y comenzaron a agruparse. A eso de las 5:30, 6 de la tarde, era un montón de gente. Yo no sabría decirte si 2,000 o menos de 2,000, pero eran grupos grandes los que atacaban y se venían y atacaban y tiraban piedras, tiraban molotov. Comenzaron a hacer el relajo y se venían como tribus, parecían tribus. Salió una tribu por la parte norte, salió otra tribu por la parte sur, de repente se venían por el parque. Nosotros nos protegíamos, nos defendíamos con las piedras que ellos tiraban. Nosotros, ahí están los videos, pueden ver eso. Nosotros nos defendíamos de esa manera. Las muchachas, había unas muchachas que se nos desmayaban, caían, las rescataban los muchachos, las traían, le daban auxilio. Gente servidora de la alcaldía que estaban en sus puestos de trabajo. Ahí no había la autoridad y ellos no respetaron a la policía. Muchos policías agredidos, lesionados. De hecho, pues yo fui uno de los de lo que es de la institución. Yo fui el primer lesionado por apoyar a un compañero oficial ahí que le pegaron un lajazo en la parte de aquí de la nuca. Él cae desmayado y entonces vine yo y me agaché y lo recogí para poderlo rescatar. Y fue cuando a mí me pegan un lajazo y en la parte de la mandíbula y sufro dos lesiones. Yo en ese momento yo caigo y ellos se abalanzaron contra mí. Pero yo recuerdo que yo quedé agarrado de la malla así, de ir por el San Francisco. Quedé agarrado de la malla y solo se me vino a la mente mi niño. Mi niño tenía 7 meses allí en ese entonces y digo, yo no, mi hijo no va a quedar sin su padre. El lajazo en la cabeza, en la espalda, en las piernas, y yo me busqué a resguardar, que fue cuando dieron la orden de que nos desplazáramos para la alcaldía, porque ellos ya tenían todo, ya ellos tenían, era un plan que tenían. Distraemos allá, quemamos la alcaldía. Fue cuando ellos vinieron aquí y empezaron a dañar la alcaldía, las puertas principales, tirando botellas, piedras. En ese momento yo corro hacia la biblioteca, ahí me resguardo. Ahí me lavé la sangre y todo que yo llevaba y me dijo un compañero, Gustavo, me dice, no te puedes quedar aquí, me dice. Ellos ya se tomaron la plaza, tenés que salir, y me sacó por la parte de atrás y ahí yo tenía la moto y así me pude movilizar para acá a la alcaldía. Y entonces no pudimos correr hacia acá y sino quedamos en la esquina ahí por el comité que le dice, ahí por los semáforos. Ahí golpean dos compañeros más policías y los metimos debajo de escudo. Y a mí me tocó agarrar un escudo y nos empezaron a agredir ahí. Esos escudos sonaban y estaba otro ahí, le digo a un compañero, yo me corro, no te vayas, si te vas los matan, le digo aquí. Porque nos tenían rodeados, ahora sí, matemos a estos perros, matemos a estos asesinos. Porque decían que ellos dispararon, la policía no disparó ni un tiro, porque yo doy fe de que ellos no dispararon un tiro. Porque yo estaba con ellos en ese momento, ¿no? Ellos disparaban de catedral. Pero a ellos mismos, sí, el daño era para ellos mismos. Para el día de mañana volver a tomar las calles, decían ellos, porque por los asesinos que éramos nosotros, cuando nosotros no teníamos armas. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Parece que ellos, la estrategia de ellos era, del grupo que no tenían ellos, que no eran líderes,
joderte a cualquiera de ellos, matarte a cualquiera de ellos, golpearlo, herirlo y se lo echamos el muerto a la alcaldía. A eso, decirle que ellos tienen armas y comenzaron a decirnos que teníamos francotiradores, que tenían, comenzaron a trabajar con el internet a diestra y siniestra, haciendo montajes de ataques, montajes de esto, se metieron a la iglesia. En la iglesia, una iglesia de Dios, se metieron ahí y como el padre los dejó entrar y los dejó que hicieran todo, se reconcentraran. Ahí era como un como una base de ellos. Ahí agarraban pertrecho, comían, hacían, agarraban armas y se iban en la iglesia católica. Entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta y a escuchar entre la gente que habían buses que venían llegando de otros lados, pero nosotros nos asustamos primeramente porque pensamos, ves que nos vienen a acompañar en la marcha o algo, así pensamos nosotros. Nunca en la vida nos imaginamos que eran personas que venían con malas intenciones. Entonces ese día nosotros comenzamos a caminar, a llenar, a inflar chimbomba, a hacer ruido con pito, con matraca. Era una marcha alegre lo que nosotros nos imaginábamos ese día. Si ellos hubieran querido una marcha pacífica, nunca hubiesen traído ni armas, nunca hubiesen traído ni bombas, ni mortero, nunca hubiesen andado armados ni enmascarados. Nosotros éramos simples trabajadores y funcionarios y personas normales y corrientes y que estábamos en una caminada alegre. Ese día nosotros no comienzan a llegar el montón de gente, más de 1,000 personas de repente, de la nada, nosotros venimos caminando hacia el norte y ellos vienen caminando y se concentran y se bajan en buses detrás de la marcha que venimos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Quedarnos congelados allí. Y ellos vienen con la intención de atacar. La policía solo era un poquito policía, quizás unos cuantos policías, porque ni la policía se esperaba eso. Nunca nos imaginamos que íbamos a ser atacados con piedra. Yo no conocía, nunca había conocido un mortero, más que las triquitracas de diciembre que uno conoce de aquí. Nunca había conocido un mortero. Nunca había sentido el ardor de algo en mis ojos como una de esas bombas que ellos tiraban, porque prácticamente te cosía la vista. Y nunca había sentido tanto temor en la vida como lo sentí ese día. Comenzaron a atacarnos mujeres a mujeres y a niños, miles de chavalos que nunca había visto en mi vida porque no eran de Estelí. No eran de Estelí. Fue un día duro. Recuerdo que de ahí de la Plaza Parque nosotros corrimos, nos dijeron van a quemar la alcaldía. Entonces, nosotros ese día nos venimos hacia la alcaldía porque la alcaldía no representa nada más un sector. La alcaldía nos representa a todos. La alcaldía trabaja para los proyectos de los que nos beneficiamos todos. Entonces nosotros decidimos cuidar la alcaldía ese día, aferrarnos y que nos dieran pedradas como nos dieran, pero no permitimos que dañaran nuestro patrimonio, porque esto es un patrimonio de todos. Y estábamos adentro y las piedras llovían adentro, la policía ya se había hasta la habían reculado, como dicen, no sé cómo se dice la palabra, estaba atrás la policía porque eran poquitos policías y eran demasiada la gente, no podíamos contra ellos. Sé que nos tocó quedarnos adentro y nos encerramos y muchas mujeres y nosotros orando y pidiéndole a Dios que no pasara más, que no pasara más. Y de repente escuchábamos detonaciones de morteros y de esto y del otro. Esa gente venía con malas intenciones desde el momento en que se utilizan entre ellos mismos y le causan daño a jóvenes, porque ellos mismos fueron quienes le dispararon a unos jóvenes ahí en el Parque Central. O sea, de la nada vienen jóvenes, andan gente armada y vienen de la nada y caen un joven. Nosotros los conocíamos, eran buenos chavalos, personas normales, pero ellos los engañaron.